bienvenidos. El Abhyad es una estructura de contemplación filosófica de orden cosmogónico que trabaja con símbolos de orden arquetípico, entendiendo al arquetipo como una realidad trascendental a lo humano. Ha sido estudiado en profundidad por los sufis durante siglos. Algunos de estos trabajos han sido conocidos en el mundo, como por ejemplo los de Ibn al-Arabi, Sa'd al-Tustari, Ahmad Ali al-Buni, Azizuddin Nasafi y más recientemente, a nuestro tiempo, por René Guénon. Ellos estudiaron el simbolismo de las letras, conocimiento que es conocido como Ilm al-Huruf, y también su dimensión numérica y matemática, que es el Abhyad. El alfabeto árabe está compuesto por 28 letras, y cada letra tiene un valor asignado. Así, hay 9 letras relacionadas con las unidades, otras 9 con las decenas, otras 9 con las centenas, y una última con el millar. Así completan 28 letras. El número 28 es un número significativo, dado que es un número triangular. Por lo tanto, es posible ordenar las letras en un esquema triangular, asemejando una pirámide. Y en este caso yo he dispuesto el alif, que es la letra unidad, en la cúspide. Desciende y va haciendo una envolvente antihoraria hasta llegar al centro, en donde la Gain, en el centro del triángulo, marca al número 1000. El 28 también es significativo en un sentido cosmogónico, dado que 28 es el número promedio entre los días que dura el ciclo sinódico y el ciclo sidéreo de la Luna. Por eso decimos que el ciclo lunar es de 28 días. Por tanto, las letras están relacionadas con las fases lunares. Todas las letras pueden expresarse mediante un número y los números representan a letras o a palabras o a frases. Así tenemos, por ejemplo, el número 422. El cual podemos desglosar en una suma como 400 más 20 más 2. Cada uno de estos valores corresponde a una letra, por eso los he elegido. Que son las letras Ta, Kaf y Ba, respectivamente. Bien, son 3 letras y la posibilidad de combinarlas, de permutar sus posiciones, es de 6. Es decir, hay 6 maneras de ordenar estas letras que darán origen a 6 raíces diferentes. Es necesario aclarar que el idioma árabe está basado en raíces. Una palabra raíz forma una constelación de significados mediante el agregado de signos diacríticos que van encima o por debajo de la palabra o mediante la inserción de letras consonánticas al inicio, en la parte media o al final de la palabra. Por ejemplo, 422 puede elegirse la palabra kataba. Kataba significa escribir. Más específicamente en idioma árabe dice escribió. Pues bien, agregando un alif intermedio tenemos kitab, que significa libro. Kutu, que significa libros. Y así podemos seguir en una constelación de significados concomitantes a una realidad central, que es la palabra raíz. Hay palabras raíces que tienen pocas acepciones y hay otras palabras raíces que tienen una cantidad enorme de significaciones concomitantes. Todas las letras del alfabeto árabe podría decirse que son alif.
Alif plásticamente modificados, contorsionados, transformados. Así, por ejemplo, tenemos la letra Nun, la letra Ba, la letra Ya, Ta, Za. Todas parten de una misma línea, que es un alif en forma de cuenco. Y solamente se diferencian en la cantidad de puntos que tienen por encima o por debajo. De hecho, todas las letras del alfabeto árabe pueden realizarse con un solo trazo, a excepción, por supuesto, de los puntos que requiera. También las letras son simbolismo de elementos del cosmos. Así, la letra Alif representa al ser humano como un microcosmos. La letra Mim, en sus múltiples significados, uno de ellos, su forma, alude al perfil del sistema nervioso central del ser humano. Otras letras están relacionadas al cosmos. Por ejemplo, la letra Ta con el Sol, la letra Ya con las estrellas y las galaxias, la letra Dal con la Tierra y la letra Za con la Luna. Todo esto es un sistema contemplativo que trabaja en términos simbólicos. Por eso se dice que el Abshat es una experiencia que se transmite por inspiración, porque trabaja con símbolos, no trabaja con señales, ni trabaja con signos. Una instrucción mediante señales sería, por ejemplo, un instructivo. Haga esto, haga lo otro, lea aquello. Son instrucciones, indicaciones, señales. El Abshat trabaja con símbolos. Tampoco son significados. Yo puedo explicar los significados, pero todo queda en un marco teórico. El Abshat es algo a ser experimentado, vivido, y por eso se dice que la naturaleza del Abshat es inspiratoria. Voy a continuación a darles un ejemplo de cómo trabajar con números. Tenemos la palabra Wahid. Wahid significa uno o único. Por ejemplo, cuando contamos 1, 2, 3, 4, ese 1 es Wahid. Al-Wahid, ya como cualidad, refiere al único, a Dios. Si sumamos las letras, tenemos que es 6 más 1 más 8 más 4, que da 19. 19 es un número breve que refiere a pocas palabras. Y todas estas palabras, aunque algunas de ellas son disímiles, todas están ensartadas por un hilo conductor. Si organizamos las palabras en una frase, tenemos una guía, una dirección que da vida. Todo lo abarca el uno único. Seguimos en el próximo capítulo. Gracias por venir.